Papá, ¿para quién es esa flor tan bonita? Es para tu madre. ¿Por qué pintas la flor de rojo? La verdad es que esta flor no tenía que haber sido blanca, sino una flor roja. Pero tu padre plantó flores blancas por equivocación. ¿Y por qué no puede ser blanca? Porque el color rojo es el color del amor. ¿Qué no te gusta, hija? No. ¿Por qué? El rojo no es un color bonito. A mí me gusta más el blanco. Hija, las flores rojas representan a la persona amada, y el color rojo representa el amor y la pasión que se siente por esa persona. No es porque te guste más o te guste menos, sino que es así. ¿Entiendes? Creo que sí. Es como cuando mamá se pinta la cara de rojo, porque te quiere. Muy bien, cariño. Vale, ¿ves a recoger? Que enseguida cenamos. María, ¿qué te tengo dicho? Ven, amor. Por favor, espera. Oiga, que acabo la canción y tú te escondas muy bien, entonces vendrá por ti. Vale. ¿Vale? María, joder. Hoy, machita y cansada, de serte infectada, desde el corazón no hay dolor. Thank you.
Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night. Nuevo caso de violencia de género. Lo que empezó como una discusión familiar ha terminado en tragedia. Los vecinos llamaron al 112 alarmados por los gritos que escucharon en la madrugada. Varios dispositivos policiales se acercaron al lugar y tras derribar la puerta encontraron el cadáver de la mujer. La violencia de género está... La familia es mamá de su marido, cuatro meses en Senta. En la época que yo era... ¿Qué pasa? ¿Te pasas ahí todo el puto día, en el sillón? No te mueves para nada. Todo el día viendo la tele. ¿Has preparado la comida o algo, no? ¿Habrás hecho algo de una puta vez? Caso de violencia de género. Lo que empezó como una discusión familiar ha terminado en tragedia. Los vecinos llamaron al 112 alarmados por los gritos que escucharon en la madrugada. Varios dispositivos policiales se desplazaron hasta el lugar y tras derribar la puerta encontraron el cadáver de la mujer. La violencia de género crece a un ritmo alarmante. Ya son 18 las víctimas este año. Eres una puta. ¿Y de dónde cojones vienes ahora? Vete a la mierda. Coge tu puta maleta y vete de aquí, zorra de mierda. Ya me tienes hasta los cojones, siempre igual. Ah!
Mujer, madre, bruja, puta, mujer, esclava, madre, perra, bruja, sumisa, puta, esclava, víbora, discreta, perra, sumisa, ramera, víbora, discreta, buena, ramera, loba, buena, loba, dulce, dulce, verdulera, verdulera, zorra, zorra, limpia, limpia, arpía, arpía, fresca, fresca, educada, educada, fría, fácil, frágil, frágil, golfa, fría, solterona, golfa, diosa, solterona, perdida, guarra, diosa, mullida, perdida, ángel, guarra, sucia, mujerona, mujer, ángel, mujer, sucia, mujerona, mujer, 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 mujer. Morritos, pienso lo mismo. La libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres. Protégeme, grítame. Creo que usted se olvida de todos esos hombres que son arrestados y que duermen en la cárcel 3 días porque una mujer les denuncia porque le da la gana. Relájame. Pues a lo mejor llego a una discoteca y la que más buena está, pues pinchármela. Joder, Mireia. Siempre me hace lo mismo. A tu puta bola, sin pararte a pensar en cómo me afecta a mí. Siempre he sido una desconsiderada. Tus amigos y los jodidos conciertos. Y claro, luego tienes que quedarte a tomar una copa, ¿no? No te vale con dejarme toda la tarde solo en casa, que se me cae el techo ya. Y esos amigos. No sé cómo se te ocurre que vaya a salir yo con ellos. Todo el rato mirándome por encima del hombro, hablando de chorradas pretenciosas. Parece que lo hacen a posta, joder, para que los demás nos sintamos como trogloditas. ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que soy un troglodita, Mireia? Tú siempre has salido y has hecho lo que has querido. Y yo nunca te he dicho nada. Ni de la ropa esa que te pones. Y eso que tu madre no andaba contenta con todo eso. Ella era una mujer de las de antes, de estar en casa y ocuparse, en plan ama de casa. Yo no te he pedido eso. Pero joder, a veces si uno llega de trabajar, no está mal encontrarse algo de comer hecho, para variar. No será mucho pedir. Si hasta tenemos a la rumana para que limpie todo. No tienes aquí hacer nada en casa, pero tú siempre por ahí a vivir la vida. Y verás lo que te cuesta decirme a dónde vas.
Que nunca tengo ni puta idea de dónde está mi propia mujer. Dice, ¿para qué coño te has comprado ese móvil? Para no usarlo, ¿será? ¿Para qué cojones me molesto yo en enviarte un puto WhatsApp si me contestas a las mil? ¿Cómo coño quieres que no me enfades si me estás puteando todo el día? ¿Qué ha pasado, Mireia? Si antes estábamos bien, ¿por qué tenías que joderlo todo? ¿Por qué? Yo te quería, Mireia. Tú eras mi vida.